Esquel Creek en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva. Muy buenas tardes, amigos y amigas, maestros y maestras del Ecuador, estudiantes, padres de familia. Reciban un cordial saludo del Contrato Social por Educación de la Fundación Esquel de la Mesa de Convergencia. Nos hemos puesto de acuerdo precisamente para el día de hoy realizar una conversación, un debate sobre el papel, el rol que tiene que jugar la educación en este momento tan complicado que vive el país. Entonces, efectivamente, estamos tras la pista de esta muy importante discusión. Doy paso a nuestra comoderadora para que nos dé algunos aspectos importantes del desarrollo de este panel que estamos en este momento realizándolo. Por favor, Araceli, que es parte del proyecto de la Fundación Esquel y de la Mesa de Convergencia. Araceli. Bueno, mientras se integra Araceli, nuestro afán en la realización de este panel es precisamente hacer un llamado a la mayor participación de todas las personas que se conecten el día de hoy y, por supuesto, el signo fundamental de este debate, de esta discusión, es recibir sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones, en fin, para llevar a cabo esta actividad. Adicionalmente, tendría que mencionar que el tema que nos convoca en este caso es precisamente cuáles son los retos, los desafíos que tiene la educación. Y cuando hablo de educación, no solamente estoy hablando del sistema educativo, sino también de las otras formas de educación que efectivamente están en la sociedad y en el Estado frente al desarrollo de la pandemia. Para esto hemos convocado a tres importantes representantes de diversas organizaciones. Un representante importante es el doctor Mario Jaramillo. El doctor Mario Jaramillo es exministro de Educación, es rector de la Universidad de la SUAY, es una persona que forma parte de la opinión pública más importante del país y particularmente de la zona sur del país, de la ciudad de Cuenca. También tenemos como panelista a Joaquín González. Joaquín González tiene una larga trayectoria en en el contacto con proyectos de tipo social. Actualmente es el representante
de UNICEF en el Ecuador. Y como tal, ha cumplido y sigue cumpliendo una misión relevante y, por supuesto, es la mirada y la voz de la cooperación internacional, la voz de Naciones Unidas en esta circunstancia. Y por último, aunque ese no va a ser el orden precisamente de nuestro panel, está nuestra amiga Isabel Vargas. Isabel es docente, maestra y sobre todo cumple en los actuales momentos la función, la misión de ser presidenta nacional de la Unión Nacional de Educadores, que fue, sigue siendo el mayor sindicato de docentes del país. Entonces, efectivamente, con esto presento yo a los panelistas. ¿Cuál va a ser la metodología de nuestro trabajo? Esperamos que este panel no tenga de una duración sino de una hora de 60 minutos. Tendremos en este caso tres bloques. Un bloque que estamos ya viviéndolo de presentación, un segundo bloque de desarrollo de las ideas fundamentales y el tercero de cierre y conclusiones. En cualquiera de estos bloques pedimos efectivamente la participación de todos y cada uno de ustedes que nos están en este momento viendo. La pregunta motivadora de este panel no puede ser sino ¿qué rol, qué papel, como hemos indicado, tiene que cumplir la educación frente al momento actual? Pero es un momento actual extremadamente complejo, muy difícil. Estamos hablando de una nueva normalidad. Entonces, no solamente es cómo enfrentamos la pandemia, sino los nuevos escenarios respecto a esa nueva normalidad. Tal cual van este momento las cosas en el país, parecería que la nueva normalidad no va a venir, porque lamentablemente no hay modificación y cambios que podamos observar en la población. El Estado hace sus esfuerzos, los gobiernos seccionales hacen sus esfuerzos, hay una direccionalidad de las políticas, pero la queja de muchos representantes, tanto de medios cuanto de voceros oficiales, es que la gente no se conmueve, no participa efectivamente para salir de esta situación, y ahí creemos que un rol y un papel fundamental debe cumplir la educación. Entonces, con esto arrancamos. Yo que esta es una sola pregunta para dinamizar nuestro debate, y pediría en primer término a Joaquín que en un lapso no más de un par de minutos nos dé una primera impresión. Muchas gracias, Milton. Un saludo a los colegas, a mis colegas, compañeros copanelistas, a Mario y a Isabel, a Araceli y a todos los colegas de la Fundación Esquel y del Contrato Social, padres de alumnos y docentes que nos están oyendo por Facebook Live. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Joaquín González Alemán, yo soy representante de UNICEF en Ecuador. Y bueno, para digamos, abordar el planteamiento primero para la pregunta, es que actualmente en el país tenemos 53% de los hogares que tienen un menor de 18 años, tienen un niño en sus hogares. Eso es básicamente, estamos hablando de 2.5 millones de hogares. El 35% de la población del país son niños. Entonces, claro, nos encontramos en una situación de confinamiento, de respuesta a la pandemia, que para mí la respuesta tiene tres tiempos. Un primer tiempo, digamos, de acotar, de abordar la pandemia para evitar el contagio, que es donde nos encontramos ahora, sobre todo, que es una parte, digamos, como de emergencia, digamos. Pero hay una segunda fase que tiene que ver con cómo nosotros protegemos a las personas y a sus medios de vida.
Entonces hay toda una recuperación socioeconómica que es la que tenemos que trabajar. Y una tercera parte, una tercera fase, que no es que sean consecutivas, sino que son simultáneas y tenemos que empezar a pensar en ellas, es la idea de que qué educación queremos nosotros para el Ecuador, qué educación queremos para el mundo, qué rol cumple la educación en el mundo y cómo queremos verlo nosotros, ¿no? Entonces, el planteamiento este que les digo viene básicamente de un informe del secretario general de Naciones Unidas que él ve la forma de abordar la pandemia de esta manera, digamos, por fases, ¿no? Fases que, como digo, no son consecutivas, no es que se acaba una y empiece la otra, sino que son, digamos, simultáneas y tenemos que atenderlas. Para mí el objetivo es que la educación no se detenga en estos momentos debido a la emergencia sanitaria. Y esto en sí ya es un reto. Es un reto, pero también, como digo, es una oportunidad para repensar la educación y plantear propuestas y otras formas de enseñar. Como decía Milton también, él apuntaba a esto, la educación no se trata solamente de las asignaturas. Los niños pueden aprender de diversas maneras y aprenden también en familia, en diferentes ámbitos. Entonces, ¿cómo es que la educación puede contribuir a mejorar al bienestar integral de los estudiantes, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los niños y las niñas que están viviendo situaciones de estrés como consecuencia de la inestabilidad económica, del miedo al contagio, al virus, del confinamiento en que nos encontramos todos y todas, y las altas cargas académicas que algunas instituciones educativas han implementado en este tiempo, cómo hacemos para manejar esto, ¿no? La educación en emergencia no constituye la continuidad de un plan regular, sino que trae innovaciones en lo que es la pedagogía. Y ahí yo les quería dejar, digamos, este primer planteamiento y luego en una segunda etapa les explicaría cómo nosotros desde Naciones Unidas, con el sector de educación y otros muchos actores, UNESCO, Plan Internacional, muchos otros socios de la cooperación internacional, estamos abordando este reto. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Por favor, Isabel, tienes tus 2 minutos para hacer un primer ingreso al tema. Isabel, por favor. El micrófono. Sí. Ya, lo que les decía es que un abrazo inmenso a todas las personas que nos están viendo en este momento. Estamos atravesando esta pandemia que nos afecta a todos. Desde la Unión Nacional de Educadores, los retos de la educación frente a la pandemia, quisiera yo empezar con una frase de Paulo Freire que dice: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. El COVID cambió todo. Y por supuesto, la educación. Los efectos de la pandemia a nivel internacional va en crecimiento. Las víctimas mortales. Esto implica que la crisis no es solamente sanitaria, sino que también es social, es económica. Es decir, es una crisis humanitaria que afecta a millones de mujeres. En esto no sabemos con certeza si estamos listos para pasar o no el peligro. En este contexto, la Unión Nacional de Educadores reafirma su compromiso de seguir contribuyendo para precautelar la vida de los pueblos del Ecuador. Para hablar de los retos de la educación, creo que es importante hacer un breve análisis de 3 aspectos. Primero, ¿cómo se encontraba la educación antes de la pandemia? Luego, ¿qué implica el plan educativo COVID-19? ¿Cuál es el rol del docente, del estudiante, de los padres de familia frente a esta crisis? ¿Y cómo nosotros estamos permaneciendo en el aislamiento? Otro tercer momento sería, ¿qué nos espera luego de la cuarentena? ¿Cuáles son los retos de la comunidad educativa en Ecuador y a nivel mundial? Muy bien. Estimado Mario, pues tienes la palabra. Gracias, Milton, por la invitación. Un cordial saludo a Joaquín, a Isabel, a Araceli, a todas las personas que nos ven y nos escuchan. En la avalancha de noticias y de datos que hay en estos días en la prensa nacional, me llamó la atención una. El día de ayer ofrecían en Estados Unidos de Norteamérica y anunciaban la venta de búnkers para aislarse de la pandemia.
los búnkers tenían precios que oscilaban, según la noticia, entre $40,000 y $40 millones. Creo que esta noticia nos da una pauta para partir, me da a mí por lo menos. Creo que hay dos posiciones que pueden adoptarse frente a un fenómeno de la magnitud de esta pandemia. Encerrarse en un búnker, encerrarse en un refugio, no pasa nada a mí, no me ocurre nada a mí. Y hay la otra posición. Cuando pase esta emergencia, cuando pasemos los primeros momentos en defender la salud de todo el país, que es lo fundamental, ¿qué es lo que vamos a hacer con la educación? Y con la educación, en donde todos podemos poner el hombro, en donde todos podemos dar una mano, hay que hacer cambios de cara a la nueva realidad que se viene. Y de cara a esa nueva realidad, me parece que el cambio fundamental va a estar en una adaptación del Estado, de los docentes, de la educación pública y privada, a la educación a distancia, a la educación virtual, a la educación en línea, que es ya este momento y será cada vez más la educación del futuro. Listo. Bien, tal vez una pequeña aclaración, una presentación, no sé si me olvidé, pero Mario está de alguna manera representándonos como contrato social en este panel. Doy paso a nuestra como co-moderadora Araceli, que tiene algunas informaciones que pasar. Qué gusto, Milton. Buenas tardes. Un afectuoso saludo a Joaquín, a Isabel y a Mario, que nos acompañan la tarde de hoy para reflexionar sobre un tema tan importante como la educación. Gracias a ti, Milton, ese esfuerzo siempre por reflexionar, por aportar a que el país sea mejor y claro, la educación es un componente fundamental. Quiero comentarles que tenemos una muy buena acogida en las redes sociales, una gran presencia de personas nos está siguiendo desde varios lugares del país. Tenemos saludos desde Santa Elena, tenemos saludos desde Ambato, desde Guayaquil, desde Durán, desde Cuenca, desde La Tacunga, y también tenemos saludos desde Uruguay. Nos saludan y felicitan mucho este esfuerzo y esta reflexión conjunta y este análisis que se realiza la tarde de hoy. Queremos pedirles a los queridos amigos, amigas, que nos sigan a través de las diferentes redes sociales que tiene Fundación Esquel, Facebook, Twitter, Instagram, y a través de nuestra fanpage, que nos dejen sus inquietudes, que nos dejen sus preguntas, sus comentarios, que nosotros les estaremos haciendo llegar a nuestros distinguidos panelistas la tarde de hoy. Muchas gracias, Araceli. Vamos a precisamente a motivar una inmersión mayor en el problema que estamos abordando. Definitivamente, uno de los aspectos centrales que, al menos bajo mi perspectiva, estamos teniendo este momento frente a la pandemia, es que no hay la suficiente concienciación de buena parte de la sociedad respecto a la gravedad del problema. Entonces, un punto es qué hacer desde la perspectiva de la educación frente a este aspecto. ¿Cuáles son las acciones, cuáles son los pasos que la educación tiene que dar en respecto a su distanciamiento momentáneo o no del currículo para dar cuenta de la coyuntura? ¿Cómo alinear, por ejemplo, determinado tipo de materias de todo el conjunto del currículo, en este caso para entender el momento, que es otra manera de ingresar, es decir, cómo yo logro conciencia de algo descubriendo, entendiendo qué es lo que estamos viviendo? Lo otro es cómo preparamos, educamos a la población para lo que señalaba Mario, esta nueva normalidad. Vamos a vivir un tiempo hasta que se descubra la vacuna con un virus con semejante nivel de virulencia. Pero el tema en este caso es, vamos a una nueva normalidad. ¿Cómo va a ser esa nueva normalidad? ¿Qué necesidades tenemos que
dar cuenta, por ejemplo, del sistema, de un sistema educativo donde una muy buena cantidad de escuelas no tienen internet, otra cantidad de escuelas no tienen agua potable, y al menos el lavado de manos y el internet son fundamentales para esto. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Qué rol tienen que cumplir los profesores, los padres de familia? Hoy, por ejemplo, lamentablemente vemos que los maestros y los profesores están con N cantidad de nuevas tareas que llenar en el diseño de alguna medida de tipo tecnocrático, donde lamentablemente se pueden estar distrayendo esfuerzos y sobre todo la voluntad del docente, ¿no? ¿Qué hacemos con los presupuestos ya en un estado casi quebrado, pero donde tenemos que defender los presupuestos para todo el sector social? Entonces, se pueden hacer muchísimas más preguntas. Yo querría volver con esto para arrancar precisamente esta segunda parte para nuestros panelistas. Joaquín, por favor. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo que es un reto la educación, ¿no? Y yo creo que la educación, yo creo que ahora más que nunca nos hemos dado cuenta cómo la educación no solamente está en la escuela, no solamente está en la escuela porque está también en los padres, ¿no? Entonces, nosotros que somos padres, que tenemos niños en casa, nos estamos dando cuenta de que tenemos que ocuparlos y que tenemos que manejar su bienestar también psicoemocional. Los niños llevan mucho tiempo encerrados, no pueden salir a jugar, no pueden ver a sus amigos. Entonces, todo este manejo de va más allá de lo que estaríamos pensando en la escuela, ¿no? Aparte, ya tenga uno o no tenga internet, pero el caso es que yo creo que es posible, nosotros deberíamos estar pensando en promover el juego, la lectura, el arte, la escritura, fomentar actividades que sean, digamos, por proyectos, ¿no? Que son actividades que también contribuyen positivamente al aprendizaje de los niños y que las familias incentiven a que se puedan hacer actividades en el hogar, cocinar, limpiar, organizar la casa. Las familias que viven en el campo pueden compartir conocimientos con los niños sobre la naturaleza, sobre la seguridad alimentaria. Actividades que permiten construir algún proyecto de vida y desarrollar habilidades que todo ser humano debe tener, ¿no? Los niños, tengan o no internet, tienen también la posibilidad, ahora estamos trabajando con el Ministerio de Educación en seguir aprendiendo mediante la franja educativa de EducaTV, que se va a transmitir a partir de 15 a 16 horas en todos los canales nacionales de Ecuador. Estamos también trabajando en educación radial. Y yo creo que en este sentido el papel del docente es crucial, ¿no? Es importante que los docentes puedan hacer seguimiento a las actividades que están realizando con los estudiantes. Les puedan enviar material práctico, ideas para que jueguen, dejarles mensajes de texto y tener una comunicación frecuente con sus alumnos para brindarles apoyo. Ahí también me gustaría decir que es muy importante que también las compañías telefónicas brinden este apoyo, la labor social que ellos deben de tener a la hora de darle a los maestros pues la posibilidad de conectarse con sus alumnos, ¿no? Por medio de datos o de tiempos, de minutos, aire, estamos viendo cómo podemos hacer esa incidencia para que esa comunicación, ¿no? Y luego, pues el docente tiene que ingeniar esos programas de aprendizaje alternativo con las medidas que tiene y con los medios que tiene y desarrollar actividades pedagógicas de acuerdo con la edad, la cultura, la lengua y dónde viven los estudiantes, ¿no? Yo creo que los deberes que se envíen deben ser un refuerzo de lo que ya aprendieron. Yo no añadiría nada nuevo, porque luego nos encontramos con que le estamos pasando a los padres la dificultad de tener, que a lo mejor no tienen ese nivel educativo, de tener que apoyar a sus hijos con tareas. A mí, por ejemplo, si me dicen que haga una raíz cuadrada, yo ya no me acuerdo. Entonces, digamos que tenemos que hacer las cosas de manera que los chicos puedan aprender al nivel y pueden asegurarse los docentes que el contenido que se envía a los estudiantes está adaptado a su edad y demás, ¿no? Yo creo que también los docentes, tanto los docentes como los padres, deben alentar a que los niños se hagan preguntas y compartan sus inquietudes sobre la emergencia por el COVID. Yo en mi casa me doy cuenta que tengo que hacer una labor también tranquilizadora de mis hijos, ¿no? Me pregunto, papá, ¿cuándo vamos a volver al colegio? Bueno, no lo sé, hijo, pero que entre tanto tenemos que, hay que leer, hay que poder seguir. Ellos, por suerte, tienen una conexión de internet y pueden seguir sus estudios por
pero no, yo creo que se trata de ir mucho más allá de eso, ¿no? De la educación, más allá de la pantalla, más allá de los contenidos y desarrollar alternativas pedagógicas, ¿no? Nosotros en el clúster de educación estamos siguiendo un poco también los objetivos del plan COVID del Ministerio. Básicamente, ya lo dijimos junto con UNESCO, es necesario garantizar el servicio educativo durante esta fase. Tenemos que apoyar la comunidad educativa, en la cual se incluyen también los padres, por supuesto los docentes, ante los cuales me quito el sombrero porque están haciendo una labor verdaderamente titánica y heroica, y brindar protección y emoción y contención emocional a la comunidad educativa, ¿no? Que me parece que también es otro papel, ¿no? Hay que cuidar al cuidador y en estos momentos todos tenemos una ansiedad y una incertidumbre que hay que manejar, ¿no? Nosotros estamos básicamente manejando mensajes y contenidos, abogacía, conectividad y demás. Esto es uno de los ejes transversales que estamos trabajando como sector de cooperación internacional. El monitoreo y la evaluación, básicamente, del sector, del acceso, de la calidad, de la oferta y demás, y coordinando con los demás sectores, por ejemplo, con el sector de agua, saneamiento y higiene, que nos parece muy importante, protección de la infancia contra la violencia, salud, movilidad humana y demás. Por supuesto que hay condicionantes, está el condicionante de la conectividad, está la logística, están los recursos disponibles, que tenemos algunas fuentes internacionales, algunos contribuyentes internacionales, como Education Cannot Wait, la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, empresa privada, en fin, estamos intentando canalizar todas esas voluntades, y luego una coordinación interinstitucional también para poder compartir recursos y compartir la información entre nosotros, ¿no? Eso es un poco lo que les puedo contar. Hay iniciativas pedagógicas de adaptar el currículum a la educación en emergencias, estamos trabajando en teleeducación, comunicación radial con las radios comunitarias, el acompañamiento de mentores, docentes, departamentos, los DEFES, entrega de material a escuelas multigrado, nivelación, demás. Tenemos que pensar justamente, no solamente ahora, como decía, sino también cómo vamos a responder después. Tenemos que apoyar a los docentes y a todo el personal con el apoyo psicosocial. Me parece que eso es parte del currículum de emergencia. La descarga emocional de los docentes y los DEFES me parece fundamental para que puedan seguir haciendo su trabajo, ¿no? Esas son un poco las líneas de trabajo que estamos desarrollando y estamos abiertos a seguir colaborando. Nos parece, si hay algo importante, por supuesto, está la salud, que es lo principal, pero está también la educación. No podemos dejar caer la educación. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Isabel, por favor, tus 5 minutos. El micrófono, Isabel. Tienes el micrófono silenciado, Isabel. Como les decía, hay que hacer un breve análisis de cómo nos encontró la pandemia. La educación en la década pasada tuvo cambios cosméticos que no atacaron la verdadera causa del atraso escolar en el Ecuador. El cambio del bachillerato especializado fue cuestionado y en enero la razón cobró fuerza y la asamblea lo declara en emergencia a la educación. Hoy, cuando el virus invisible nos ataca a nivel mundial, desnuda el modelo neoliberal que definió que en el Ecuador no se invirtió en las dos áreas importantísimas que es salud y educación. A pesar que la Constitución determina que se entregue el 6% del Producto Interno Bruto, pero no se lo hizo. Así nos encontró la pandemia empujada por la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud. El anunciado plan educativo COVID desde el inicio presentó falencias. Es así que desde la Unión Nacional de Educadores hemos realizado algunas propuestas. Que este plan sea flexible, que tenga libertad de cátedra, que sea democrático, solidario, a fin de que sea el docente que conoce a su grupo humano, que sea ese líder, esa lideresa, calificados como mediadores en el ámbito cognitivo, pero también con un enfoque de derechos humanos. Esto nos obliga a ser, nos
a ser multidisciplinarios, nos convertimos en los motivadores, en los psicólogos, en los economistas para dar propuestas financieras, ya que en los hogares de nuestros estudiantes aparece una crisis rampante. Muchos estudiantes me han llamado, me han dicho, no puedo seguir con la educación porque tuve que vender el teléfono, la computadora, porque ya no tenemos que comer. El aislamiento significa aumentar la ansiedad. A esto sumado la angustia de los despidos. Recordemos que alrededor de 5 millones de personas aquí en el Ecuador no tienen un empleo pleno, para lo cual es importante, como ya dijo el panelista anterior, la contención a los niños y jóvenes, a lo que los docentes estamos coadyuvando con mucho gusto. Para ese es un rol que nosotros hemos asumido por el momento. Para ello, desde el ministerio es necesario que se dosifique el trabajo administrativo asignado al docente, que sea triplificado. A esto sumamos que los estudiantes hay una expectativa que los estudiantes se quedarán sin maestros, pues en el régimen COSTE el día de hoy, justamente 30 de abril, están siendo desvinculados alrededor de 2.000 maestros que se quedarán prácticamente sin comida y medicina, lo principal para sobrevivir. Y en el régimen cierre lo harán otra cantidad similar en el mes de julio. Y nosotros estamos sí preocupados porque ningún niño puede quedar sin su maestro. Decimos, estos niños deberían ser reubicados para reemplazar a los miles de docentes que se acogieron a la jubilación en el mes de febrero. Estas plazas no han sido puestas, implementadas en la plataforma de Educa Empleo. Por eso es una preocupación que en esta emergencia pues los niños tengan que, o los jóvenes también, no se encuentren ya con sus maestros porque se jubilaron o porque le ganaron, perdieron, más bien dicho, la batalla al COVID. Esto, yo me pregunto, nos preguntamos los profesores, los maestros, ¿esto es crear un adecuado entorno psicopedagógico? Entonces, pues sí debemos reflexionar qué es lo que está pasando actualmente en educación. A nombre de la pandemia no se puede cercenar derechos. Apenas el 30% de estudiantes tiene acceso pleno a las herramientas y paquetes de datos, mientras que el 70% de los estudiantes del sistema fiscal, es decir, las dos terceras partes de los educandos, alrededor de 2.500.000 jóvenes, no tienen estas herramientas. Con estas cifras, el Estado ecuatoriano es el que perderá el año lectivo. ¿Cuál es la alternativa? Lo que hemos propuesto es que las empresas telefónicas, como una responsabilidad social, liberen la conectividad y entreguen herramientas telemáticas para así llegar a la mayor cantidad de niños y jóvenes. Los medios de comunicación también deben poner el hombro con las señales de televisión abierta y la radiodifusión, no solamente con una franja, sino con 5 franjas diarias, una por nivel. Y de acuerdo a las materias básicas, es decir, por decir los lunes matemáticas, los martes lengua, miércoles naturales, jueves sociales y por supuesto educación física, educación artística no debe de faltar. Pero, repito, 5 franjas diarias de acuerdo a la temática, de acuerdo a la asignatura y coordinando con, obviamente, los objetivos que estos temas tienen, que deben estar de acuerdo con el currículum vigente. Y en los lugares donde ni siquiera tienen energía eléctrica, debe entregarse con a través del COE, con las Fuerzas Armadas también, las guías impresas. Lo central de esta etapa es que el Estado debe garantizar también comida y medicinas, porque con hambre y sin salud ni se aprende ni se enseña. El inicio de las clases en la región costa debe garantizar que todos los niños y jóvenes, tanto del campo como de la ciudad, tengan el acceso
a la educación de cualquiera de estas tres formas. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasará luego entonces de la cuarentena? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a la normalidad? En el plano pedagógico, en el mes de febrero del año 2019, la UNE presentó al Ministerio de Educación la propuesta de la nueva escuela basada en la pedagogía liberadora, que tiene tres principales pilares, que es justamente la justicia, la libertad, el patriotismo, la solidaridad. Pues en educación se debe cambiar esa pedagogía bancaria, la pedagogía del oprimido, esa pedagogía vertical, autoritaria, y hay que dar ese salto cualitativo en la búsqueda que los estudiantes sean críticos y no obedientes. Debemos apostarle al aprendizaje consciente. ¿Cómo es que aplico la realidad de este momento, esta pandemia que estamos viviendo? ¿Cómo la transformo? ¿Cómo doy nuevos pasos en la ciencia? ¿Qué va a pasar en las matemáticas? ¿Cómo se utiliza las matemáticas en este momento? ¿Cómo en lenguaje, cómo en contabilidad aplicamos esta emergencia que nosotros estamos viviendo? Y así lo vamos perfeccionando con una metodología que junte la teoría con la praxis, para que juntas esta praxis con reflexión, con acción, para formar capaces que sean, para formar jóvenes que sean capaces de transformar el mundo. Para muestra un botón, la UNE señaló que era incomprensible el hacinamiento. Dolorosamente, el COVID nos demostró la validez de nuestra propuesta, pues al salir a la nueva normalidad debemos tener en cuenta que no puede haber más hacinamientos en las aulas y que con trabajo y salud los procesos educativos son más provechosos. La pregunta es, ¿habrá voluntad política de este régimen? Si bien es cierto, nosotros estamos cruzando una emergencia económica también, pero si no le apostamos, si no le invertimos a salud, a alimento, a trabajo y a educación, no podremos salir de la crisis fácilmente. Gracias, Isabel. Mario, por favor. Si le quitas el micrófono, Mario. Exacto. Decía que uno de los pensadores que con mayor profundidad reflexionó en el siglo pasado sobre la historia y las lecciones que la historia nos deja, fue Arnold Toynbee. Y Toynbee, entre otras teorías, lanzó aquella tan conocida de la incitación y la respuesta, del desafío y la respuesta. El ser humano, decía él, como sociedad y como individuo, ha estado abocado desde los comienzos de la humanidad a una serie de incitaciones, a una serie de desafíos, algunos más leves, otros más graves y algunos casi imposibles de superar. Pero el ser humano, individualmente y en comunidad, dio respuesta casi siempre y respuestas positivas a esos desafíos. Y él decía, Toynbee decía, que esa respuesta es la cultura, es decir, el avance de la civilización, el avance de la cultura, el avance en definitiva y el desarrollo de la humanidad hacia mejores días. Lo del COVID-19 me parece que se enmarca dentro de esta línea. Es un desafío para el cual la humanidad, hay que decirlo, lamentablemente no estuvo preparada, no estuvimos preparados. Ni los países más desarrollados, ni los menos desarrollados, ni los países pobres. Nos tomó de sorpresa. Hay cambios que pueden verse en el horizonte más lejano, a veces, o más cercano en otros. Se puede medir con indicadores los cambios económicos, los golpes que van a haber en la economía. Los economistas nos señalan con bastante claridad, aunque sea desde diferentes perspectivas, que se viene una recesión, que se viene un proceso inflacionario o cualquiera de los otros procesos en la economía. Los ambientalistas pueden medir cómo se viene el cambio climático y modificaciones más drásticas en el ambiente.
pero lamentablemente en el campo de la salud y en el campo de este virus, nadie pudo ver, y era muy difícil que se vea, que iba a llegar un golpe de esta naturaleza. Nos tomó desprevenidos a todos. De manera que las reacciones son reacciones casi instintivas que se están tomando en los diferentes países. Reacciones que son respuestas que ese momento van surgiendo, que no estuvieron planificadas, porque nadie vio venir ese cambio. En educación me parece que está ocurriendo algo más o menos similar. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Respetando criterios y, por supuesto, complementándolos con otros, me parece que la primera gran lección y la primera gran necesidad que deja es que tenemos que acelerar un cambio en la pedagogía, un cambio en las tecnologías de la educación para ir cada vez más hacia una educación a distancia, una educación online, hacia una educación virtual. En muchos países y en el Ecuador mismo hay casos ya importantes de este tipo de formación, pero la pandemia hoy nos está mostrando que esa es una necesidad y que instituciones públicas y privadas y el Estado como ente rector de la educación tendrá que poner dinero, tendrá que poner atención en desarrollar una educación en línea, una educación virtual que puede ser enormemente positiva en cuanto a igualar y democratizar oportunidades, más allá de todas las dificultades que por supuesto existen. No se trata solamente de comprar computadoras, no se trata solamente de comprar equipos. Hay que promover y cada vez más una formación docente y una actualización docente acorde a estas nuevas necesidades, acorde a estas nuevas necesidades que, insisto, en alguna forma nos tomaron de sorpresa. Durante la década del gobierno anterior se cometió un error craso, se invirtió en educación o se gastó en educación más que se invirtió, se gastó en edificios. Se gastó en construcciones, muchas de ellas hoy inservibles, pero no se invirtió en la medida en que pudo haberse hecho con el dinero que había, en lo que es fundamental, en la capacitación docente y en la actualización docente. Eso hay que retomarlo cada vez con más fuerza y creo que esta es una lección que nos deja para el futuro. No solamente comprar equipos, sino actualizar a los docentes. Pero no solamente los docentes, los padres de familia tenemos también que actualizarnos. Yo creo que esta pandemia desnudó muchas veces la falta de relación efectiva y afectiva que existe dentro de los hogares, la relación entre padres e hijos. Y uno de los aspectos positivos es que ha descubierto y ha hecho tomar conciencia a mucha gente de que esa relación efectiva y afectiva es una relación que debe crecer, una relación que es fundamental para el futuro. Los padres de familia tienen que volver a tomar el rol que nunca debieron dejar y que afortunadamente muchos no lo han dejado en el proceso educativo. Y me parece finalmente pues que esto trae desde luego desigualdades también y hay peligros. Un dato que veía hoy, por ejemplo, decía que en el país hay, efectivamente es así, alrededor de 13.000 instituciones, unidades educativas, tanto fiscales como fiscomisionales, y que de esas 13.000 unidades educativas, solamente 4.700 tienen acceso a Internet. Esas son las instituciones que van, es decir, casi un 30%, que van a poder por lo pronto afrontar de alguna manera el reto de esta educación de emergencia, diríamos en este momento. El resto, las dos tercios, no lo van a poder hacer, porque todos sabemos que los otros medios y los otros sistemas como televisión y radio están también muy poco al alcance de estas personas. Hasta allí creo que en esta primera parte para no tomar más tiempo. El micrófono, Milton. Ya, muchísimas gracias. Mario, deseo, está dentro del formato, vamos a hacer una, diríamos, una pausa comercial de la mesa de convergencia, así es que adelante.
¡Hola, Juan! Evaristo, mi hermano, ¿cómo están por allá? Bien, Juan. Preocupados, pero bien. Te creo, porque tu voz es la voz de Quito. Qué bueno que estén bien. Aquí la cosa está color de hormiga, compadre. Eres generoso, Juan. Gracias, ñaño. ¿Sabes qué? En muchas partes dicen que hemos sido un desastre, desorganizados, irresponsables. Lo que pasa es que no saben lo que es frentear los problemas. Si vieras a los afectados, a los que han perdido a alguien, se te rompe el guacho, ñaño. Es que otra cosa es saber que estás chido y no tienes cómo llevar un pan a tu familia. Es terrible. Hemos aprendido de ustedes. Guayaquil está diciendo cómo levantarnos desde la adversidad. Por eso, gracias, Juan Pueblo. Y hemos aprendido a fuerza de errores y dolor, pues equivocándonos también aprendemos. Así es, Juan. Recuerdo cuando me decías, quien va al anca no va atrás. Y eso nos ha servido para prepararnos para hacer menos duro lo que se nos viene. Vamos a quedarnos en casa y a ver en cada vecino un hermano. Hay que ser solidarios. En Guayaquil se vive una palabra que es gracia y virtud de nuestra gente, nacida del dolor y la ternura, hecha toda de amor y dulzura. Solidaridad. Bueno, muchas gracias. Ingresamos a un nuevo momento de nuestro panel, realmente muy, muy, muy importante. Quisiera dar paso a Araceli, que ha receptado y está receptando una enorme cantidad de preguntas y lo cual delata un gran interés y una gran participación. Quiero simplemente señalar que uno de los objetivos básicos de este panel es ir generando precisamente concienciación del tema de la educación como un factor importante para la solución este momento de la pandemia. Así que, Araceli, por favor, si podemos pasar a señalar lo que justamente estamos viendo como participación. Muchísimas gracias, Milton. Es así, queremos agradecer a los queridos amigos, amigas, que nos siguen a través de todas las redes que tiene Fundación Esquel, Facebook, Twitter, Instagram. Hay saludos de varios lugares del país. Fabián Jaramillo nos saluda también, está Johnny Otto Arrosemena, saludos desde esta unidad educativa, nos saluda también Gustavo Eduardo Guerrero y nos dan también sugerencias Marco Yepes, Camilo Castillo, Pablo Crespo, Luis Calle, Rosy Burbano, está Pablo Crespo que ha hecho saludos desde Cuenca, también tenemos los saludos desde Juan Páez de Salcedo, Alejandra Carrillo, Soraya Murillo, y así tenemos una gran cantidad de saludos desde todos los lugares del Ecuador. El Ecuador está conectado a través de este tema tan importante, y además también se ha generado una serie de preguntas que están siendo planteadas para los panelistas. Se nos ha consultado, y hay la reflexión, digamos, de Francisco Hidrobo, nos dice que lamentablemente el Mineduc falló en la construcción del currículum educativo para la emergencia, un currículum mínimo que no se concentre solamente en el desarrollo de los contenidos y que pueda ser en realidad abordado desde casa. Hay esta inquietud por parte de Francisco. Rafael Pando Encalada nos dice, en el actual momento es un dolor de cabeza para los docentes las altas cargas administrativas que tienen que ser cubiertas. Como ya lo había dicho también Isabel, el llenar informes, el cubrir temas administrativos, lo cual limita la posibilidad de que puedan dar un verdadero acompañamiento o asesoría a los estudiantes. Nos dicen también que es necesario que podamos mirar cuál es el papel del MPD en este momento y de la UNE, si podemos pensar tal vez en un modelo educativo diferente como el homeschooling para el Ecuador, y cómo atender esta realidad tan compleja que viven los docentes, que también son padres de familia, que también son seres humanos, y que hoy se ven desbordados. Quisiéramos preguntarle también a nuestros distinguidos amigos panelistas si nos pueden decir cómo ellos piensan que se podría
mirar esta realidad de cara a la realidad que viven los estudiantes, puesto que no todos cuentan con internet. Entonces, ahí, Milton, más bien te doy paso a ti para que tú puedas distribuir estas preguntas a los diferentes panelistas. Ya tengo voz. Muchas gracias, Araceli. Y la verdad es que la gama de preguntas es extensa, y lo que yo más bien suscitaría es ligar todo esto, toda esta enorme cantidad de preguntas, pero también cuestionamientos que se observan, para una ronda final de ver cómo mirado estratégicamente el tema, y sobre todo en el marco de una profunda crisis fiscal que estamos viviendo, y económica también por la baja del precio del petróleo, cómo podemos sostener la inversión social. Es decir, si el Estado no se compromete, como ya se ha visto, es extremadamente importante la salud pública, pero es extremadamente importante la educación pública. En tal sentido, como en el marco de esta crisis y con esta serie de problemas que hay, yo diría, si podemos, cada cual une lo que de esas diversas inquietudes con este tema final en el poquísimo tiempo que nos resta, que es casi 2-3 minutos por panelista. Entonces, nuevamente, Joaquín, por favor. Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo, Milton, con esta idea de que el Estado tiene que invertir en la educación de las personas, tiene que invertir en capital humano. Esa es la solución de muchas de las situaciones en las que se encuentra el país, ¿no? Dependemos demasiado de los recursos naturales y no le damos suficiente apoyo a las personas. Entonces, el capital humano básicamente es eso, es invertir en nosotros, en las personas, en los niños del mañana. Tenemos un 48% de los adultos en Ecuador que no han terminado la escuela secundaria. Un 48%. Entonces, ¿qué repercusiones tiene eso sobre la economía, sobre la productividad, sobre la innovación? Tiene muchísimas, más de las que nosotros podemos pensar ahora mismo. Entonces, por eso es que me parece a mí que la educación es una buena inversión, una inversión en capital humano que trae muchos beneficios. Tenemos también un problema con el aprendizaje. El Banco Mundial tiene un indicador que es el de la pobreza de aprendizaje, que nos dice que un niño de 10 años no entiende un texto que lee. Y en Ecuador estamos hablando que son 6 de cada 10 niños. Entonces, claro, con una situación así, difícilmente podemos salir adelante, digamos, también desde el punto de vista económico. Yo ligaría, digamos, lo que es la inversión en educación con los resultados que esto tiene a largo plazo, en el sentido de la productividad, de la innovación, del empleo, del emprendedurismo. Entonces, si no damos las condiciones idóneas a las familias, a los niños, a los estudiantes, pues difícilmente podremos avanzar, ¿no? El tema del capital humano me parece fundamental, el de ir poco a poco soltando la dependencia de estos recursos naturales. Estoy muy de acuerdo con lo que mencionaba Mario, que de alguna forma esta crisis ha descubierto que efectivamente debe haber una relación afectiva de los niños con sus padres, ¿no? De alguna forma, muchos padres habíamos tercerizado mucho de la educación, digamos, sobre los colegios, ¿no? Pero nos damos cuenta ahora que tenemos los niños en casa, que tenemos que ocuparlos, que tenemos que hacerles comprender cosas, que tenemos que ocuparnos de su salud y de salud emocional, ¿no? Entonces, yo creo que hay algunas cosas buenas de esto, y yo creo que en la construcción de una educación al futuro tenemos que pensar en algunas de las cosas que hemos podido ver ahora. Cuán importante es el arte, cuán importante es la música, cuán importante es el estar en casa, el tener esa relación afectiva con los niños, ¿no? Entonces, algo de esto tenemos que rescatar. Nosotros tenemos que pensar que la educación es un derecho inalienable, nadie nos lo puede quitar. Alguien nos puede quitar algo material, pero nadie nos puede quitar la educación. Y es así que avanzan los países, ¿no? Cuanto más invirtamos, nos damos cuenta de que eso tiene repercusiones en el Producto de Interior Bruto, en el desarrollo de los países, en el crecimiento de la economía, y es como de cajón, ¿no? Es una cosa que, y sin embargo, no acabamos de darnos cuenta en general en América Latina, en muchos países, de la importancia de la educación, ¿no? En general en el mundo. Y yo creo que es eso lo que tendríamos que hacer, invertir muchísimo más de lo que se está haciendo en la educación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Joaquín. Por favor, Isabel, tus 2 minutos. Quítale el micrófono, Isabel. Exacto. Ahí sí. Les decía que la educación como motor del desarrollo del país no puede parar. No puede parar. Para esto hay que garantizar salud y alimentación porque van juntas y pues las herramientas necesarias, cómo salir de esta pandemia juntos. La UNE da su mano a disposición del público, de toda la comunidad educativa, a través de su Facebook, de su página, del Centro de Capacitaciones Emilio Uzcategui, talleres totalmente gratuitos para que nos vayamos familiarizando con estas nuevas herramientas telemáticas, ¿no? Recordemos que nosotros fuimos los que ganamos el premio Navegar cuando se inició con las capacitaciones en el magisterio sobre las TICs. Mientras tanto, en las manos de los asambleístas está la aprobación de las leyes que busquen la prioridad en salud, en alimentación, en trabajo y en educación, 4 elementos que no se pueden separar. Y para esto, la solidaridad debe tener como piedra angular el que más tiene más aporte. La principal forma de ello es la moratoria y no pago de la deuda y que estos recursos se canalicen para los más vulnerables. Ahí están 12,000 millones de dólares. La deuda puede esperar, la vida de los ecuatorianos no. Todos vamos a poner el hombro y pues nosotros estaremos coadyuvando desde los maestros a esta contención, a esta prevención, inclusive también a ayudar a nuestros estudiantes, pues durante la pandemia crece la violencia y nuestros niños son, nuestras niñas, nuestros niños son el blanco justamente de esta violencia física. Las mujeres, el 70% del magisterio está compuesto por mujeres. Por lo tanto, nosotros debemos dar ese salto y pues una vez más, a través del instructivo del teletrabajo que se nos ha indicado, pues se debe dosificar el trabajo del docente. Apuntémosle al lado humano que es lo que nuestros niños, nuestros jóvenes necesitan por el momento. Muchas gracias, Isabel. Mario, por favor. Dos puntos para terminar, porque nos decías que es la última intervención. Va a haber una. Hay muchas preguntas de gran participación, así que más bien dosifiquemos aquí para luego damos otra ronda adicional. Voy a ser muy breve. A mí me sigue preocupando el tema de la formación de quienes somos y hemos sido profesores. Algún dato que leí últimamente no está confirmado, pero habla de que el 60% de los docentes en el país y en general en la región no tienen formación en las nuevas tecnologías de la información. Es decir, no tienen la suficiente capacitación como para afrontar una emergencia como la que estamos viviendo hoy. No nos puede volver a tomar desprevenida una situación de estas. Creo que una de las grandes inversiones va a ser dentro de la capacitación y la actualización docente, esta de la formación en modernas tecnologías. No es arriesgado decir que hay más estudiantes que tienen mejor formación y mejor uso de las nuevas tecnologías de la información que los profesores. Y eso realmente no puede seguir sucediendo. Segundo, la inversión creo que tendrá que priorizarse en el país. Es duro para este y para los gobiernos que vengan. Ayer leí una grabación, no sé de cuándo, del presidente Macron. Macron decía en forma muy tajante que entre las medidas que van a tomar, tendrán que tomar, por ejemplo, la de no poner un solo centavo en la más grande fábrica de aviones, quizá del mundo y pues, ciertamente de Francia, como es Airbus, y que todos esos fondos que estaban destinados para la reactivación van a destinarlos a granjas agrícolas, van a destinarlos a mejoramiento de la educación
y a algunos otros campos. Esos son cambios de fondo. Y finalmente, creo que todos estamos de acuerdo, esta pandemia nos ha hecho caer en cuenta y nos ha hecho reflexionar sobre la importancia de lo que realmente vale la pena en este mundo. A mí me pareció desgarrador el mensaje de la hija de uno de los más grandes empresarios de Europa que murió en días pasados, víctima del COVID. Decía ella, mi padre tenía todo el dinero para hacer lo que él quisiera y murió faltándole lo único que era gratis, faltándole el aire. Yo creo que esta pandemia nos ha hecho volver los ojos hacia lo que es importante en la vida y ese es un gran desafío para nosotros como profesores, para compartir esas vivencias con nuestros estudiantes y tratar de hacer lo que siempre ha buscado la educación, buscar seres humanos mejores. Muchas gracias, Mario. Sí, efectivamente, esto nos conmueve y nos llega no solo a reflexionar, por supuesto, del tema de la educación, sino el tema, como tú señalas, de un lado, del propio modelo de desarrollo y, por supuesto, nuestra actitud ante la vida, ¿no? Yo creo que ese es definitivo. Araceli, por favor. Muchísimas gracias, Milton. Las preguntas, las inquietudes y los comentarios continúan llegando desde varios lugares del país, inclusive desde América Latina, desde algunos países hermanos nos están escribiendo. Y tenemos algunas preguntas que queremos compartirlas con los distinguidos panelistas. Por favor, para Joaquín González da la pregunta. Y esta pregunta viene de María Elisa, que nos escribe desde Ambato, y nos dice, estimados, no solo con poner tecnología se soluciona la situación educativa, la educación ya de por sí tenía muchas falencias, que ahora se han puesto en evidencia, como brechas sociales, falta de preparación de los docentes, centralización de las decisiones. ¿Se puede hablar de una educación alternativa o de alternativas de educación? El Estado centralizado y de una sola forma de gestionar no logrará superar esta situación. Esto nos dice María Elisa desde Ambato. Wilmer Romero desde Guayaquil para Mario Jaramillo. Nos dice, ¿alguna recomendación para el Ministerio de Educación? Lamentablemente, la página web del Mineduc no es nada amigable, no existe una metodología online, solo son PDFs en línea y nada más. Y también algunos links y videos que no sirven. Por favor, ¿alguna recomendación para el Ministerio para solucionar este problema? Nos plantean también la necesidad para Isabel de pensar cuál debería ser el rol de los padres en este momento y cómo deberíamos activar de mejor manera a la comunidad, a los dirigentes sociales, a los dirigentes barriales, para poder superar esta situación. Milton, te cuento que nos saludan desde Loja, nos saludan también desde Guayaquil, desde Santa Elena, Elisa Peso, Camilo Castillo nos saluda también desde Guayaquil, Jorge Bravo nos saluda desde Manabí, nos saluda Celia Jurado desde el Cantón Durán, nos saludan, te saludan a ti, Pilar Rivas, un afectuoso saludo, nos saluda Alberto Cobo, María Auxiliadora Moncayo, César Ulloa, nos están saludando Claudia Estrella Prieto desde Rivera, Uruguay, nos saluda Elisa Pesto, Glenda Lindao, Patricia Santana y muchos otros amigos y amigas más. Las preguntas nos llegan de gran cantidad, en gran medida, porque obviamente el tema es muy importante. Doy paso, por favor, Milton, para que respondamos a las preguntas que nos han hecho llegar nuestros queridos amigos, amigas de las diferentes redes sociales que tiene Fundación Esquel, Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias, Araceli. Sí, efectivamente, creo que hay enorme cantidad de preguntas y unas, por supuesto, este momento en el corto tiempo que ya tenemos van a ser respondidas por nuestros panelistas y otras las entregaremos a nuestros panelistas para procesarlas y quizás podamos en un próximo foro y en aprovechando de otro tipo de medios, comenzar a responder, porque me parece que la inquietud generada por el tema de la educación interpela al conjunto de la sociedad y al Estado y a la forma del diseño de las políticas públicas de aquí en adelante. Entonces, a mí me parece que es gravitante esto. Así que yo sí les pediría, Joaquín, Isabel y Mario, redondear con
lo cual vendría a ser de alguna manera su exposición final. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias a María Elisa, si entiendo bien por la pregunta que me hace sobre... Sí, estoy totalmente de acuerdo. La educación no es solamente una cuestión de tecnología de la información. Estamos ahora donde estamos y estamos intentando, digamos, hacer llegar la educación a los hogares de la manera que podemos. Pero estoy de acuerdo que no es la solución. Dice un amigo mío que una escuela mala con tablets es una escuela mala con tablets. O sea que no está ahí la solución a los problemas. Yo tengo aquí unos datos, por ejemplo, que dice que el 88% de los hogares tienen un televisor, el 56% tiene una radio, el 40% tiene una computadora, el 90% tiene un teléfono celular y solo el 37% tiene internet. Con lo cual, la solución tecnológica es una solución, digamos, para poder salvar esta situación en la que nos encontramos, que no podemos reunir a los niños en el colegio. Pero yo estoy convencido de que en el momento que retornemos a las clases, esa interacción entre el docente y los niños, eso es lo que nosotros necesitamos. Hablas tú de alternativas de educación. Justamente yo creo que ahora es un muy buen momento, es una gran oportunidad para pensar, repensar, proponer una educación diferente, una alternativa a la educación que hemos venido impartiendo, a los aprendizajes, a cómo estamos enseñando a los niños, cómo podemos aprovechar las tecnologías de la información, pero cómo podemos también abrir el abanico de las asignaturas o de lo que hacen los niños. Y cómo es que decía el otro día Tonucci que enseñarle al niño cómo funciona una lavadora en casa podía ser también un despertar de una curiosidad hacia otras cosas que el niño no aprendía en el colegio. Yo creo que nos hemos dado cuenta de que la situación, como decía antes, la educación no solo se da en el colegio, se da en los hogares. Tenemos que comprometer a la comunidad educativa, que no solamente son los docentes, son todos, y yo creo que es una muy buena oportunidad ahora justamente para poder repensar, y les animaría a hacerlo. Nosotros desde UNICEF tenemos los oídos abiertos, y yo sé que trabajando con el contrato social y con otros actores sociales que aglutinan a muchas organizaciones y a muchos, actores que están interesados y que son... valedores de la educación, pues podríamos también escucharles y poder también hacer propuestas. Me parece que este es el momento. Así que gracias por tu pregunta, María Elisa. Yo creo que por ahí van las cosas. Gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Por favor, Isabel. No le escuché la pregunta, Milton. Se me desconfiguró la conexión. Me volví a ingresar. En todo caso, lo que... Te pediría es aprovechar este momento, más bien entonces, para hacer un cierre, porque ya prácticamente estamos... A mí me parece que la comunidad educativa debemos estar unidos en este momento. El padre de familia debe coadyuvar a la labor del docente, a la labor del niño. La solidaridad es muy importante. Pero para que haya esto, desde el Estado se debe garantizar la comida y la medicina, que significa el trabajo, que significa la alimentación, que significa también la estabilidad emocional. Por eso los trabajadores del país, el día de mañana, nuestro lema será primero de mayo, primero la vida, y lo haremos pues desde todos los rincones de las casas a través de las redes sociales. Te agradezco por haber sido muy, muy precisa en tu mensaje final. Y estimado Mario, antes de eso, Mario, yo quisiera que destaquemos lo siguiente. En mucho este panel se dio, fue por el que nos incentivó mucho al interior del contrato social, una gran patriota, ¿no? Una gran ciudadana, Anunciata Valdés. Ella debía estar este rato efectivamente en mi lugar, es decir, ella iba a ser la moderadora, pero fue diagnosticada el día domingo con COVID, ¿no? Nuestros saludos para ella y esperamos que efectivamente se mejore. Disculpa, Mario, pero quería hacerlo eso porque después también me olvide. Me uno al saludo a Anunciata y los deseos de que recupere prontamente. La pregunta que me hicieron a mí va en torno a recomendaciones al Ministerio de Educación. Yo, más que recomendaciones, respetando desde luego la pregunta, voy a hacer un comentario. El tema del COVID-19 tomó a todo el mundo de sorpresa.
Hoy hay un dato aterrador en la prensa mundial y en la prensa nacional. Hay 1.300 millones de niños y jóvenes que están fuera de educación, este momento, fuera de la educación en el mundo, porque no tienen acceso a los recursos tecnológicos que tienen otros grupos humanos. Y hay aproximadamente 6 millones de profesores que están igualmente sin poder cumplir su labor porque no tienen acceso a esos medios tecnológicos o porque no los manejan en algunos casos correctamente. De manera que la inversión prioritaria en educación tiene que ser fundamental en el futuro. Me parece que ese es el gran reto. Yo creo, y lo digo aquí, el Ministerio de Educación me parece que manejó correctamente el tema de la pandemia. Hubo una reacción rápida, una reacción apropiada al cerrar los centros de educación antes de que se produzca un contagio. En lo demás pueden haber puntos que pueden criticarse, que de hecho son dignos de crítica, como el exagerar las medidas de control nuevamente sobre los docentes, que es un fallo en el que cayó el correísmo durante la década anterior, creer que el profesor es un administrativo y un burócrata y no un docente. Creo que hay cosas que hay que mejorar, pero en general me parece que el ministerio, dentro del contexto de un mal inesperado como el que nos llegó, ha tenido una actuación correcta y que merece la pena reconocerse, por lo menos desde mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Vamos a la parte final, por lo tanto, vamos a una pausa y retomamos inmediatamente para hacer el cierre de este muy importante conversatorio que hemos tenido. ¡Hola, Juan! Evaristo, mi hermano, ¿cómo están por allá? Bien, Juan. Preocupados, pero bien. Te creo, porque tu voz es la voz de Quito. ¡Qué bueno que estén bien! Aquí la cosa está color de hormiga, compadre. Eres generoso, Juan. Gracias, ñaño. ¿Sabes qué? En muchas partes dicen que hemos sido un desastre, desorganizados, irresponsables. Lo que pasa es que no saben lo que es frentear los problemas. Si vieras a los afectados, a los que han perdido a alguien, se te rompe el guacho, ñaño. Es que otra cosa es saber que estás chido y no tienes cómo llevar un pan a tu familia. Es terrible. Hemos aprendido de ustedes. Guayaquil está diciendo cómo levantarnos desde la adversidad. Por eso, gracias, Juan Pueblo. Y hemos aprendido a fuerza de errores y dolor, pues equivocándonos también aprendemos. Así es, Juan. Recuerdo cuando me decías, quien va al anca no va atrás. Y eso nos ha servido para prepararnos para hacer menos duro lo que se nos viene. Vamos a quedarnos en casa y a ver en cada vecino un hermano. Hay que ser solidarios. En Guayaquil se vive una palabra que es gracia y virtud de nuestra gente, nacida del dolor y la ternura, hecha toda de amor y dulzura. Solidaridad. Y vamos precisamente ya a la parte final, así que quiero darle la palabra a nuestra comoderadora Araceli para que nos comente cómo nos ha ido en general y luego retomo para y a dar las conclusiones finales de nuestro conversatorio. Araceli, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, Milton. Primero quisiéramos dar los créditos del bonito video que acabamos de ver, un video muy sentido, que lo que hace es llamar a esta unidad, a este reconocimiento de que los ecuatorianos somos unos solos, que si bien es cierto podemos venir de regiones diferentes, de ciudades diferentes, nos une esa hermandad. Y el video es producido por Edgar Ceballos, la voz de Evaristo es de Juan Carlos Terán, la voz de Pepe Pueblo es de Pepe Morán y la edición es de Cristian Jacome. Este video nos ha sido permitido transmitir gracias a este grupo de artistas que están haciéndose eco de la necesidad de llamar a la unidad del país. Bueno, yo quiero agradecer a todos quienes nos han escrito desde las diferentes redes sociales. Lamentablemente siempre el tiempo nos queda un poco corto, nos hemos quedado con muchas preguntas, pero agradecemos a Luis Calle por sus saludos, a Mariano Vargas, a Rafael Pando, Eduardo Guerrero, Sandy Pincay, Camilo Castillo, Marisol Rodríguez,
Ivy Cabrera, Pablo Crespo, Santiago Jaramillo, Karina Rivera, Glenda Lindao, Ángel Agarra, Mónica Cepa, Celia Jurado y otras muchas personas más que lamentablemente no podemos dar lectura de todos los saludos. Gracias por ese compromiso, gracias por estar siempre conectados a los procesos, a los eventos, a los foros que Fundación Esquel realiza. Sabemos que hay muchas preguntas que se quedan. Esperemos poder abrir un segundo momento para continuar analizando este, que es un tema fundamental para el desarrollo de nuestro querido país. Muchísimas gracias también por ese importante aporte, querido Milton. Esperamos poder trabajar en conjunto, como lo hemos venido haciendo, para generar alternativas y propuestas para mejores días de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, Araceli. Nuestro agradecimiento, y hablo a nombre del Contrato Social por Educación, nuestro agradecimiento a Fundación Esquel, por supuesto, a este muy importante grupo de organizaciones, alrededor de 23 que conformamos la Mesa de Convergencia, que es realmente una fuerza ciudadana importante en el país. Quiero precisar algunas de las múltiples ideas, algunas conclusiones que hemos precisamente el equipo de la Mesa de Convergencia nos ha ayudado a sistematizar. Primero, el mundo va a tener una nueva realidad, indudablemente. Por lo tanto, la educación también tiene el desafío de adaptarse a esos nuevos retos. En primer lugar, se evidencia que el aprendizaje está más allá de las aulas. El aprendizaje también se da en la casa, en las actividades prácticas. Tienen un rol y un papel importante los medios de comunicación. Por eso alguna vez insistimos desde el Ministerio de Educación, vamos hacia una nueva escuela. Esa es la alternativa. El ámbito pedagógico es fundamental para incluir actividades lúdicas vinculadas al arte, el juego. Asimismo, es muy importante generar nuevas propuestas pedagógicas que integren el uso de tecnologías y actividades prácticas coherentes con el momento actual. Indudablemente, el papel del docente es fundamental. El sujeto del derecho son los niños y las niñas, pero el rol y el papel del docente es fundamental en el ámbito educativo. Por lo tanto, tenemos que revalorizar la función de los docentes y darle las condiciones de trabajo necesarias para que haga bien su labor. Formarlo, capacitarlo, pero sobre todo yo creo que acompañar su actividad, y hablo en este caso también como sociedad, como padres de familia, como abuelos, como lo que fuere, ¿no? Entonces, esto es clave. En este sentido es fundamental reducir los procesos de tramitología. Esa es nuestra recomendación al Ministerio de Educación, y creo que se quedaron ahí algunos burócratas que siguen pensando en el profesor como tecnócrata. No, el profesor tiene que retornar al aula. La pedagogía tiene que retornar al aula. Y obviamente tenemos que hacer un mejor uso de las tecnologías de información y de comunicación en espacios de apoyo psicoemocional, capacitación, en este nivel. El gran desafío del sistema educativo tiene que ver con el cambio en la pedagogía vinculada con esas tecnologías. Paralelamente, se debe garantizar el acceso a las redes telemáticas, a dispositivos tecnológicos, para que muchos estudiantes y profesores que no lo tienen, los tengan. Tenemos que ir hacia una liberalización de precios de precisamente esos dispositivos tecnológicos y considerar al Internet como un servicio fundamental, como otro, como el agua potable, como la luz eléctrica, como un derecho humano al acceso al Internet hoy por hoy. Con esto queremos cerrar, señalando que el gran reto que tenemos de aquí en adelante, efectivamente, es la construcción de una nueva educación, de una nueva escuela, que para eso tenemos que sostener necesariamente una inversión del Estado en la educación pública y, por supuesto, una inversión en todo el sector social, protección social, salud, es decir, y fortalecer el trabajo del Estado y fortalecer el trabajo de la sociedad civil.
llamamos la atención con esto de los medios de comunicación. Hay que cambiar la estructura, este momento, de la población frente al problema. Y esto significa levantar una línea de movilización nacional y un cambio cultural respecto a aspectos básicos. Cambio de hábitos, formación en valores y contención respecto a todos los temas de violencia interna dentro de los hogares. Esto es lo que tienen que hacer en este momento las instituciones, los profesores impulsados por el Ministerio de Educación. Muchas gracias, Araceli. Muchas gracias, César Ulloa. Muchas gracias al compañero y amigo Boris Cornejo y, por supuesto, a Joaquín, a UNICEF, grandes amigos, a Isabel, a la UNE, a todos los profesores que nos han visto a través de las redes de la UNE, nuestro afecto, nuestro cariño, y por supuesto a nuestro compañero de iniciativa del contrato social, el doctor Mario Jaramillo, y a todas las personas que en el país y en América Latina han visto este programa. Muchísimas gracias. Es Kelcrick en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva.